Hola, hola. Vale, ahora sí, se me oye, ¿no? Bueno, nada, yo soy Alfonso Berroya, soy profesor de la Facultad de Bellas Artes, he trabajado de director de arte, concept artist, ilustrador y 2D artist para empresas de cine y videojuegos. Y la charla de hoy, lo que os voy a hablar es de una nueva técnica que se llama concept sculpting con realidad virtual. Básicamente, esculpir ideas y conceptos, iterando ideas rápidamente. Y vamos a ver cómo la realidad virtual nos ayuda a hacer esto de una manera mucho más natural. Pensad que antes los artistas trabajaban en 2D haciendo dibujos, ilustraciones para ilustrar ideas, para poder hacer una película, para poder hacer un videojuego. Y hoy en día, sin embargo, claro, había técnicas para esculpir en tres dimensiones con algunos programas, pero lleva tiempo, porque tienes que empezar con una malla base, tienes que empezar a deformarla, etc. Lo que vais a ver ahora, bueno, voy a poneros algunas imágenes de cosas que he hecho yo antes, pero luego voy a enseñar los proyectos en los que estoy trabajando y vamos a ver cómo se puede hacer para iterar ideas rápidamente con la realidad virtual y qué ventajas tiene. Entonces, bueno, no voy a extender mucho en lo que es trabajos que he hecho a lo largo de estos últimos años, de estos últimos 10 años, ¿vale? Pero bueno, os he traído algunas imágenes para haceros, pues, un pequeño brainstorming. Sobre todo me he dedicado, pues, como director de arte y concept artist, a hacer mucho de ciencia ficción, fantasía, steampunk, ¿vale? A demanda del cliente y del proyecto. Así que, y bueno, pues esta técnica que os voy a enseñar ya me hubiese venido bien para agilizar el trabajo, ¿no? De este tipo de imágenes. Como ilustración es lo que se está poniendo ahora, y nada, por último, pues un poquito de props y 2D art para un juego de gestión de recursos, ¿eh? Para que veáis diferentes cosas en las que he trabajado. Pero actualmente estoy haciendo sobre todo escultura en realidad virtual, y vamos a ver un poco cuáles son sus ventajas. Para ello, os he preparado aquí algunos ejemplos de trabajo y ya voy a pasar a usar las gafas. He medido la sala, espero no matarme. Vamos a ver si todo va bien. Por aquí. Bueno, si no se ve o pasa cualquier cosa, por favor avisadme, ¿vale? Tengo que dejar grabando aquí un poquito la sesión, lo que es el esculpido que voy a hacer. Vale, entonces. Yo os voy a ver, aunque parezca que no, con las gafas parece que estoy totalmente aislado del mundo, pero puedo veros a través de un sensor que tiene, entonces una cámara externa. Por si alguien quiere hacer alguna cosa, algún gesto, luego os puedo ver. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿no? Vale, vamos a ver. Bueno, ¿qué os decía, no? Que normalmente cuando se trabaja en dibujo, etc., lo que hacemos es dibujar a través del trazo, a través de la línea. Entonces, lo que tiene la realidad virtual, a diferencia de los programas tradicionales de esculpido y de modelado, es que crear formas se parece más a dibujar. ¿Vale? Por ejemplo, ya veis que yo me puedo mover y rotar y ver la pieza en diferentes direcciones, pero cuando estoy trazando, ahora le voy a bajar la resolución a la capa, a ver, voy a bajarle, así. Tenía una geometría muy alta, vaya que sí la tenía. Vale, ok. ¿Vale? Bueno, ya veis, yo trazo, por ejemplo, imaginémonos que estoy haciendo un brazo, ¿no? Pues yo ya sé un poco cómo funcionan las formas de la anatomía, yo puedo buscar exagerar, ¿no? La línea de acción del personaje y estoy creando volumen a la vez que esculpo. Entonces se parece mucho más al dibujo tradicional como nosotros lo entendemos. Entonces, ¿qué nos permite esto? Pues bueno, iterar formas de una manera mucho más natural. Por ejemplo, digo, bueno, quiero ahora encogerse la pierna, ¿no? Que la quiero estirar y quiero darle un gesto, ¿no? Una gestualidad de este tipo. Quiero ahora el cuádriceps por la parte hacer más o menos por aquí, ahora bajar en esta zona, voy a inflar aquí, quiero reesculpir, no pasa nada. Me vengo y hago esto. Que quiero borrar, no tengo más que colocar el pincel, ¿no? Ahora lo veis en verde, este es el modo de añadir información, le doy doble clic y ahora borra. ¿No? Con la forma del alfa, el alfa quiere decir la forma básica en dos dimensiones de lo que es la información del pincel, ¿no? Pero bueno, le añado así. ¿Qué quiero hacer más grande? Bueno, pues nada, estiro, etc. También, a diferencia de los programas de 3D más normales, que funcionan como por ejemplo ZBrush o Mathbox, que funcionan con algún tipo de información geométrica distinta, que es a través de malla. Si lo habéis visto alguna vez, esos programas usan como una especie de malla que es
así como poligonal, que tiene como muchas rayitas, no sé si lo habéis visto, eso es un poco la información de polígonos y caras. Esto funciona con una tecnología que se llama voxel, que son como cajitas pequeñas. Entonces, cuando yo aumento la resolución de mi trabajo, ¿veis que tiene unas cajitas alrededor de la forma? Si yo las reduzco, estoy reduciendo la información, ahora las cajitas que componen la forma son más grandes, ¿vale? Eso es que tiene menos calidad. Entonces, si yo aumento la resolución, ahora tengo más capacidad de hacer detalles. Y podría, por ejemplo, ¿vale? Pues voy a fusionar las piezas, ¿vale? Voy a hacer un poquito de... así. Esta pieza está muy grande, hago así, la hago más pequeña. Y lo que tiene de maravilloso es que funciona, en lugar de por formas y por herramientas, funciona por capas. Entonces yo me puedo hacer una capa nueva, ¿vale? Y puedo decir, bueno, pues esto va a ser la cabeza. Bueno, pedazo de cabeza. Lo voy a hacer más pequeña y voy a hacer... Esto que me está pasando es que me estoy saliendo, ¿veis? Esto es el cubo donde puedo contener mi imagen. Como ahora mismo está desplazado, voy a hacer la cabeza aquí, no me importa. Y ahora, fijaos qué rápido puedo rotar y colocar las cosas. Así ahora la escalo, la recoloco y digo, bueno, quiero reposicionar, ¿no? Es mucho más natural de visualizar. Voy a desplazar esto de aquí. Pues cojo, tiro. Tiene mucha resolución también. No tanta. Supongo que el portátil está sufriendo. Yo, lo único malo que tiene, evidentemente, esta tecnología es que necesitas un ordenador un poco potente. Entonces, bueno, cuanto mejor ordenador tengáis, pues más fluidos va a llevar. Ahora están pequeños tirocetes, pues porque el portátil, para haceros la muestra, ¿no? Pues tira un poco lo que tira. Pero bueno, os hacéis una idea, ¿no? Entonces, yo le podría cambiar el nombre a la capa, llamarle torso, lo que sea. Por ejemplo, voy a hacer otro brazo, ¿no? Pues, de nuevo, me he salido de los márgenes de la escultura, así que voy a mover la capa, ¿veis? Ahí, bueno, que me pasa esto. Bueno, y vamos a ver, le voy a reducir la... No, reducir, no voy a aumentar. Más tigri. Bueno, lo estoy haciendo al revés, porque no se lee. Vale, un segundito. Reducir, resolución. Eso, venga, Alfonso, tú puedes. Ahí estamos. Vale, sigo. Cuanto más resolución tiene, evidentemente, más pesa. Entonces es mejor en las fases iniciales, cuando estamos haciendo, digamos, como el emblocado este, pues que sea una resolución más baja, y a medida que vamos haciéndolo más con más calidad, pues ya le podemos... ¿Veis? Porque si no es suavizado también le cuesta, así que le voy a reducir todavía más, y todavía más. Ahí voy mejor. ¿Veis? Ahora ahí va mucho. Por ejemplo, digo, pues este brazo está mal posicionado, no tengo más que hacer así, lo recoloco. Lo quiero hacer más pequeño, ya está. O sea, tiene una manera de trabajo, además que puedo girar y ver las formas de una manera más natural. Entonces yo esto, a los que se dedican a nuestro sector, a la ilustración o al concept art, les recomiendo muchísimo esta manera de trabajo, ¿no? Sobre todo para sketchar formas y buscar dinámicas de acción de la pose. No, quiero que tenga más curva de acción en la espalda, ¿eh? Pues le exagero ahí, habéis visto que sencillo. Y ahora voy a hacer esta pierna y voy a recoger la información para aquí. Quiero que el ritmo de los gemelos y de la tibia esté más exagerado. Pues ahora cojo y lo meto así. Ya veis que poco a poco estoy encontrando de una manera más dinámica la forma de la pose. Porque una cosa que nos pasa mucho es que cuando abocetamos, le damos a las formas pues una dinámica muy especial, ¿no? Porque si aquí le voy a hacer el brazo, aquí voy a ir no sé qué, esta manera de tratar. Y cuando lo llevamos a un volumen definido suele perder dinamismo. Entonces, viene muy bien que en vez de trazar en 2D, estoy trazando directamente en 3D y puedo volver a estas formas básicas si veo que luego cuando lo he pasado a mayor resolución, pues ha perdido un poco la dinámica que tenía, ¿vale? Ahora ya podría empezar a añadir musculatura, etcétera, ¿vale? ¿Veis un poco? Voy a hacer una cosa, vamos a ver, por ejemplo, imaginémonos que ahora quiero hacer una cabeza. Ahora puedo trabajar en simetría, como los programas de 2D, ¿vale? Y de nuevo, esta es una manera muy fácil. Voy a bajar de nuevo toda la resolución. A ver, vamos a decirle... Siempre es mejor empezar por una resolución más bajita. Estiramos, bajamos, tiramos así, meto hacia adentro, ¿vale? Tiramos. Ahora le voy a quitar información por aquí. Mira, le voy a hacer esta parte para los ojos. La nariz va a venir más o menos, el tabique nasal, por aquí. Suavizo. Voy a suavizarlo, pero no va a pasar tanto. Ahí. Cuanto más me acerco, el suavizado está más concentrado y abarca menos. ¿Qué quiero la resolución? Ahora sí se la subo. Vale, y ahí empiezo a tratar. Puedo quitar materia así de sencillo, ¿no? Es una manera más orgánica. Se parece mucho más al esculpido tradicional, en realidad, que
que con los programas de escultura 3D que la mayoría que hayáis trabajado con ellos ya conoceréis. ¿Vale? Ahora tiramos de aquí, ahora tiramos de aquí, ahora tiramos de aquí. Vale, ahora voy a tirar esta zona, etcétera. Suavizamos de nuevo un poquito. Y como puedo trabajar por capas, pues es muy fácil luego pues, continuar con este tipo de trabajo. ¿Vale? Por supuesto, puedo pintar. ¿Vale? Voy a hacer algo un poco más decente que esto, os voy a enseñar algo más decente que esto, que si no parece un poco triste, que os estoy hablando de las bondades de esta tecnología y estoy haciendo unos esculpidos un poco lamentables. Pero, bueno, lo dicho, con muy poquito trabajo, yo ahora ya podré empezar a refinar, ya veis, ¿no? Por aquí le voy a hacer que la expresión de la cara sea, no sé cómo, ahora ya podría empezar a tirar. De hecho, normalmente yo esto haría, para que os hagáis una idea, la mandíbula superior por un lado, ¿vale? Y la mandíbula inferior por otro. ¿Por qué? Pues porque ahora, con esta idea, voy a usar el color, ahí estoy, ¿vale? Tiro así, ¿vale? Fusiono, subo, etcétera. Porque ahora yo puedo, ¿vale? Jugar con la. Ahí va, lo he hecho en la misma capa. ¿En serio? No. Ah, eso es porque tengo aquí puesto que afecta a todas las capas. Solo la capa activa, gracias. Ahí está. ¿Vale? ¿Veis? Y ahora podría empezar a manejar, por ejemplo, los labios, volúmenes que se contraponen, pues de una manera menos invasiva. ¿Vale? Lo puedo hacer así. Y ahora ya hay, bueno, tiene ahí unos labios muy chiquitines, pero le queremos igual. ¿Vale? Y vamos trabajando, vamos haciendo formas, suavizamos, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahí iríamos. La oreja lo mismo, ¿no? Empezar. Y como no nos tenemos que preocupar de una cosa que pasa en los programas de 3D, que es la información de la malla, porque en los programas de 3D tradicionales, si empiezas a hacer un poco el loco con la malla, se acaba rompiendo y luego empiezan los problemas, ¿no? En este programa ya veis que estoy haciendo aberraciones a nuestro pobre hombre y no pasa nada, ¿no? Podría hacer ahora las orejas en otra capa, los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué más? Vale, voy a cargar. Vamos a ver. Ahora tengo que cargarlo todo desde aquí. Y a ver, en ejemplos. Por ejemplo, os voy a cargar este de aquí. No, este. ¿Vale? Para que veáis un trabajo un poco más avanzado. No voy a guardar esto, gracias. ¿Vale? Primero, más para hacer spoiler, pues espera que se cargue. Estos son los monigotes de la pantalla de carga, son muy graciosos. Son muy graciosos, hasta cuando te está dando algún error y te están moviendo y dices, ya no haces tanta gracia, ¿vale? Pero normalmente están ahí y son muy simpáticos. Vale, pues esto es un boceto de una escena que estoy preparando para una ilustración. Y como veis, navegar, es que solo navegar así por tu ilustración y analizar las formas y los volúmenes, fijaos qué sencillo puedo yo ahí ver si me funciona, si no me funciona. ¿Qué he hecho aquí? He creado una roca, ¿vale? Una roca muy simple. Y es que, claro, yo ahora estoy trabajando con un pincel circular, pero podría coger otro tipo, ¿veis? De formas de pincel. Y yo podría ahora quitar información, ¿vale? Así. ¿Veis, no? ¿Veis un poco lo que sucede? Entonces, ahí está. Y esto me puede dar volúmenes de mil tipos. Pero es que además podemos añadir colores, podemos añadir material. Esta lava es un material como emisivo, que es lo que le da este brillo, ¿no? Que lo hace espectacular. Pero fijaos, esto es algo que en un programa de 3D normal no puedes hacer. Y es usar toda la gestualidad del brazo, toda la curva del brazo para dar dinamismo. Por ejemplo, ahí. ¿Lo veis, no? Esto no se podría hacer en un programa normal de 3D, porque no tienes la capacidad de hacer una curva a esa velocidad y coger un poco la intención que buscas. Entonces, por supuesto, esto le falta mucho trabajo, algo tendría que empezar poco a poco a. Yo ahora, por ejemplo, para hacer el refinado del trabajo, yo cogería todo este archivo, ¿vale? Que veis que tiene aquí un montonazo de capas, que si la lava roca, los bichos estos, el demonio y tal, lo que sea. Me lo puedo exportar en OBJ y lo podría cargar en ZBrush, y en ZBrush empezar a detallar, porque aquí la cabeza, por ejemplo, que tiene más detalle, pero hay un punto del nivel de detalle al que es más complicado llegar con realidad virtual, pero no importa, porque aquí habría sacado la dinámica, veo que la pose funciona, y veo que la composición tiene sentido, podría analizar el tiro de cámara, y ya sacar un render. De hecho, ya lo puedo venir y decir, vamos al entorno, configuración, y aquí podría empezar a jugar con un montón de cosas. Por ejemplo, estoy usando el brillo interno de los objetos, ¿vale? Lo puedo hacer más pequeño. Puedo añadirle niebla, que esto está muy bien, sobre todo, bueno, para esta escena no tendría mucho sentido, pero, no, porque si no, vaya caverna, que bueno, todo podría ser, ¿eh? A ver. Ahí está, ahí le podría empezar a añadir, ¿veis? Bueno, ahí me he pasado tres pueblos, ya no, ni el demonio ni los demás se ven, no se ve nadie a la vez, ¿eh? Pero a medida que nos alejamos,
la niebla va invadiendo el espacio. Ya os digo que yo en una escena como esta, pues igual no. ¿Pero qué podría hacer, por ejemplo? Pues esto estoy metiendo el resplandor. Por ejemplo, yo ahora, aquí, de una manera súper sencilla, puedo añadir luces. Vale, mirad, ahí está. Entonces me vengo con mi luz, la coloco ahí. Vale, lo que pasa es que la luz está posicionada. Entonces estoy... ahí estamos, ¿vale? Y puedo decidir desde dónde pega. Pero fijaos qué natural, es que es una manera mucho más natural. Es como tener una maqueta en casa y jugar tú para ver hasta dónde le da la luz. Vale, ¿aquí me interesa? Sí, no, vale, está haciendo una luz de alto contraste, una ray light por ahí. Vale, perfecto, esto me funciona. Y ahora puedo coger la cámara que está aquí. Mira, esto es una cosa que yo creo que en futuras actualizaciones nos van a mejorar. Bueno, aparte que la cámara, no sé qué le pasa, es muy feliz, pero vamos a ver, posicionar esto es un poco... Y bueno, y aquí porque tenemos un escenario y el espacio es enorme. En casa no tenemos tanto espacio y cuesta más. Pero, y ahora me vengo aquí y voy a capturar, por ejemplo, una foto, ¿no? Y voy a poner que me lo capture desde aquí. Entonces yo aquí ahora veis, voy jugando con la cámara, la posiciono como yo quiera. Puedo jugar, de hecho, el enfoque de la cámara, ¿vale? El grado de distorsión de la cámara. Saco una foto, que le podría decir, de hecho, que el fondo fuese transparente y luego lo podría pintar en 2D. Me seguís un poco, ¿no? O sea, ¿en qué me ayuda esto? Pues hoy día hay muchos ilustradores, por ejemplo, gente que trabaja para Magic the Gathering, que usa programas de 3D para hacerse las poses o las dinámicas de la ilustración, le sacan una fotografía a eso que han hecho, se lo llevan a un programa de pintura 2D y luego le dan retoques y le añaden textura. Pero con esto encima es que yo puedo coger una dinámica súper interesante, llevarme esto a un programa de 2D y luego ya, venga, darle detallitos, pintarle texturitas, etc. ¿Ok? Más ejemplos que tengo por aquí. Ay, una escena también con la que he estado trabajando. Aquí. Esta ya tiene algo más de tiempo, pero bueno, de hecho no está ni iluminada, quiero recordar. ¿Vale? Ahí está. Pues un poco lo mismo, ¿vale? Esto que estáis viendo es porque tiene varias... Vamos a ocultarle... ¡No! Ahí. Ahí está, ¿vale? Para una escena de un mago, por ejemplo, lo está haciendo y aquí hay una especie de troll que salta desde una roca, lo mismo. Nosotros así podemos analizar la dinámica de la composición. Fuera, gracias. Y incluso alguien me dice, oye, ¿y si yo quiero mover de repente, por ejemplo, este lo tengo mal organizado, pero bueno, quiero mover todo el personaje este, ¿vale? Aquí, ¿veis? Pues hago así, digo, ¿y si lo roto un poco así? Y si se lo pongo aquí, digo, ¿estás apuntando más? Depende de lo que te aburras en casa, tú puedes pasarte horas haciendo un poco el tonto, así como si fueran muñecotes. Pero bueno, ¿veis, no? Puedes cambiar la composición rápidamente y decidir, me interesa más así, que parece que venga desde el lateral. ¿Y si hago esto? No, y si de repente el suelo le meto como más curva, pues me cojo y lo tiro para abajo, en esta zona, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues que entonces no tiene punto de apoyo y este hombre está flotando sobre el vacío, pero no pasa nada. Bueno, entendéis un poco el juego, ¿no? Más cosas. Esto está hecho, este que estáis viendo, que vais a ver ahora. No quiero salvar, gracias. Este es un archivo un poco más pesado, creo que se me ha pasado la mano con el detalle de... Bueno, con la densidad de la malla, que luego igual no necesitaba tanta, ¿eh? Pero nada. De hecho aquí está sonando un avión. Pues esto es un escenario, o sea, un simulacro de escenario, ¿veis? Como una especie de paz, una ruta para, imaginaos, para un videojuego. Entonces, yo me lo he esculpido así, tac, 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 y lo he ido generando y le he ido añadiendo información, planos de roca. No tiene mucho detalle tampoco, ¿eh? O sea, decir que no me he venido aquí, he cogido el pincel, vengo abajo, el pincel, por ejemplo, aquí, por este de roca. Y voy a cortarlo de manera fina, para que la veta de la roca tenga sentido, ¿no? Esto ya le haría, en realidad, más, ya os digo, más detalle. También es verdad que este trabajo es anterior y había cosas que todavía no sabía usar, ¿no?, del programa. Pero bueno, ya veis un poco, ¿no? Y le podría dar todo el detalle que quiera. Pero bueno, esto nos permite poder hacer con una misma toma pues diferentes cosas, ¿no? Podemos hacer un plano igual axonométrico así o no. Podemos hacer una perspectiva cónica exagerada para hacer un personajito. De hecho, creo, no sé si tiene por aquí, creo que sí. Bueno, suele tener pinceles ya predefinidos. Yo en casa en mi ordenador tengo... Hombre, pues podríamos hacer una cabeza, pero es un poco triste. A ver si... Hay una personilla... Para aquí. Verá que no. Bueno.
¿vale? Yo tengo hecho en casa, como os digo, unos personajillos ya para esto. Para coger y ponerme un pincel, trazando y hacer así, hacer tac, y colocarme una persona, ¿vale? Y así yo ya veo un poco la escala, la profundidad, ¿no? Y de nuevo, pues tiene este juego de decir, ostras, pues es que me quiero... ¿Y si hago con este puente así? ¿Vale? Y de repente consigo lo chulo que no me esperaba, no sé cómo. ¿Vale? Y luego le añades un poquito de color y es que rápidamente tienes unos resultados y bueno, puedes hacer con esto un montón de cosas. E incluso, esto puedes aprovechar lo que llaman kitbash, que es usar elementos de 3D que tú te vas modelando y guardarlos en librerías para que luego puedas utilizar. Por ejemplo, pues aquí muchas de las piezas que veis que están aquí metidas, ya veis, pues que si cabezas, piernas, brazos, no sé qué, que si cosas que en casa, ¿vale? Porque aquí, no lo sabéis, pero había unas tijeras caídas, ¿vale? Pues bueno, yo qué sé. Nunca sabes estas formas para qué te pueden servir. Y es que en realidad, diréis, ¿pero para qué quiero yo un cubo de la limpieza aquí? Pues ahí para nada, pero si de repente lo uso como alfa de pincel negativo, igual de repente me da formas, estoy borrando información con esto, y podría crear formas inorgánicas muy curiosas, ¿vale? De una manera más súper rápida, no tengo que hacer con otros programas, pero una booleana, hacer que una capa corte a otra, para nada, no, aquí cojo, quito y hasta luego, ¿vale? Así que, vale, por ejemplo, sobre esto, como no veo el reloj, ¿qué hora tenemos? A ver. Vale, muy bien, venga. A ver. Sí. Voy a coger una escultura en blanco y os voy a enseñar esto en, para inorgánico, ¿vale? Porque todo lo que se enseñará como personajes, fondos orgánicos, pero ¿y cuándo queremos hacer vehículos y esas cosas? Pues es todavía más fácil. Yo cojo y digo, venga, voy a trabajar en simetría, incluso podría decirle ángulos, ¿vale? Para trabajar, perdonad, ahí está. En un ángulo concreto, ¿vale? Ahora, por ejemplo, solo... No me estás haciendo mucho caso, ¿eh? Ah, ángulo 90 grados, ¿vale? Ah, y esto le voy a decir que solo me trabaje en un plano. Ahora sí, ¿veis? No me deja moverme, por ejemplo, de este plano de trabajo. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un, no sé, una especie de nave. No sé muy bien qué voy a hacer. Pero iré entendiendo. ¿Vale? Analizo la forma que me queda. ¿Que no me gusta? Pues es que no pasa nada. Porque yo ahora me vengo aquí, coloco esto en modo quitar. Para esto os recomiendo siempre usar trazos en vez de que deje la estela, que haga trazos, golpes de uno en uno. Ahí veis, ¿vale? Y me puedo coger otras formas. Voy a coger esto que es el mando que tengo en la mano, pero hecho así, ¿vale? Pero, ¿vale? Si lo pongo ahí. ¡Guau! Precioso. Vale, y aquí no sé qué lo voy a hacer. Voy a coger el cubo. El cubo me ha hecho mucha gracia. Vamos a hacer el cubo. Sí. Así. Así. Y luego, pues, voy a poner un trozo de columna. Bueno, aquí se me está empezando. Esto parece una especie de... Bueno, mira, tenemos una especie de cañón, muy curioso, con asas de cubo, pero la gente no lo sabe. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora podría empezar a quitar información. Si os deja mucha vetita así raspada es porque le falta resolución. Vale, ahora no lo voy a subir mucho porque como estoy con el portátil no quiero pasarme de... Pero, ¿qué más puedo coger? A ver, vamos a trabajar, mira, con calaveras. Me hace mucha gracia trabajar con cráneos de cosas raras, ¿vale? Voy a coger esto. No sé, es un cráneo de... Pues no sé, es... Mira que es como un gorila, ¿no? Parece un primate, no sé. Bueno, vamos a verlo ahí. ¿Vale? Ahí me lo pongo. Bueno, no, así un poco, no, parece que lo están aplastando, ¿no? No, no me funciona. Pero, ¿y si lo coloco así? A ver. Ahí está. Mira, tiene un algo que qué sé yo, que no sé, que me gusta. Y ahora le quito por aquí, ¿vale? Ahí veis. Como está trabajando en simetría, ¿vale? Puedo hacer unas formas muy, muy guays, muy, 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 muy dinámicas, ¿vale? Y por ejemplo, qué sé yo, más cosas. Vamos a hacer más cosas, pero bueno, usaré más capas, ¿eh? Estoy usando solo una para hacer un poco la gracia también, ¿no? Pero claro, si solo usamos una capa, el problema es que luego queremos borrar piezas y estamos limitados. Y ahora voy a desplazar esto. Ya, voy a hacer... ¿Vale? Suelo hacer mucho, ¿no? Este recuerce arriba, abajo, izquierda, derecha, porque nunca sabes qué resultado te va a dar. Y de repente hay algo que te acaba interesando. ¿Vale? O por ejemplo puedes apretar formas de esta manera. No, esto que estoy haciendo la verdad es que no me gusta mucho, pero... vamos a coger... ¿Qué más? Yo no sé, una pieza... Algo mecánico. ¿Qué hay por ahí? Pues muchas cosas mecánicas, que no sé para qué sirven.
Como estamos iterando formas, no nos estamos preocupando ahora de que lo que estamos haciendo no tenga ningún sentido real, ¿vale? O sea, lo que un profesor mío decía, design with intent, ¿no? Diseñar con intención, esto es todo lo contrario, esto es design with intent, porque no estamos haciendo nada que tenga que ver con la realidad. Pero, de nuevo, solo estamos buscando siluetas, ¿vale? Esto parece esto va a ser como una nave para una película de estas de ciencia ficción. Y a ver qué más puedo hacer por aquí. Insisto, por aquí. Ay, no, estoy en otra capa. Ver aquí. Ahora sí. Ahí estoy. ¿Vale? Rápidamente, por ejemplo, quiero hacer aquí un biselado, ¿no? Le quiero hacer aquí un no sé qué tal. Bueno, ya veis. Fijaos qué chulo queda enseguida. Ahora voy a acercar esto. Gracias. Ahí te quedo cerradito. ¿Vale? Y tienes como una nave futurista. Nadie sabe para qué sirve. Yo tampoco. Pero bueno, esto luego podrías mirar y ver a ver lo que haces con ella. Y ahora, por ejemplo, me empezaría a pintar. Porque, a ver, lo he hecho, ya habéis visto lo que tardaba, no tardaba nada. Entonces, lo mismo que en digital en un cuaderno, nos pondríamos ahí a pintar dibujando formas desde el lateral, a ver si sacamos algo interesante. Aquí podemos hacerlo, como estáis viendo, directamente. Pues nada, empiezas a poner cosas aleatorias, empiezas a jugar con ellas y te vas sugiriendo formas. ¿Vale? Ahora estoy como sombreando algunas piezas. Ahora esto, aunque también yo podría ser un poco más listo y llenarlo así, ¿no? O de pintura. Ahí estamos. Así. Vale. Y ahora pintaría normal. Cojo un color un poco más claro. Así. Ahora le pongo un spray y así. Esto es como hacer la grafitis. A mí me gusta mucho pintar así. No sé por qué crees grandes cosas, pero tiene un tema como muy. Para los que han pintado modelismo, seguro que pueden hacer unas bisonerías espectaculares aquí, ¿no? Y ahora le puedo decir, bueno, pero no me gustas, quiero que seas metálico, ¿vale? Fijaos. Ya está, esto ya es una superficie, bueno, esto es metálico, pero esto es metálico, parece cromado, ¿vale? Luego le puedes subirle la rugosidad para que sea metálico más o menos pulido, subirle o bajarle la oclusión, ¿vale? Pero fijaos qué rápido me he hecho una nave, ¿vale? Y ahora, fijaos, voy a decir. Va a hacer un suelo. Pues me hago una capa, cojo un cuadrado, lo hago en un plano, ahí estoy, de 90 grados, y ahora voy a esculpir, no, así, con trazo continuo, y ahora voy a ver si me ha cogido el. Creo que tengo una resolución muy grande. No pasa nada, tengo mi capa. Les pondría nombre, normalmente, ahora estoy yendo rápido para no aburriros mucho. Pero aquí, lo dejo la resolución de la capa, esta nueva que he creado, ahí está. Pero ahora, esto era lo que quería. ¿Vale? Esto es mi suelo. Parece una figura de estas. Pero no sería igual. Ahí está, ¿vale? Parece un. ¿Cómo se llama? De estos. Aliens Invaders, ¿no? Space Invaders, es Aliens Invaders, sí. Yo sé que estoy Aliens Invaders. Pero bueno. Bueno, este es mi suelo. No, esto es una chapuza, por favor. Vamos a hacer algo. ¿Vale? Bueno. Y diréis, bueno, pero vaya, ¿no? Te está quedando todo cuadrado, todo cúbico. Pero no pasa nada, pues lo manipulo, ahora lo voy a bajar para abajo, ahora me lo voy a mover así, ¿vale? Y ahora, como hemos visto antes, quito el ángulo de anclaje, le quito esto, me cojo rocas, ¿vale? Alfas de roca, pincelicos estos de roca, y empiezo ahí a darle cañita al tema, ¿no? Para que parezca, pues eso, como un, yo qué sé, un cañón, un no sé lo que. Sí, más o menos, ya lo ves, ¿no? Y ahora, por ejemplo, esto estaba recto porque justo luego ha pasado así, ¿no? Venga, lo tengo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues voy a añadirle, por ejemplo, dos esferitas de luz. Entonces me cojo un pincel circular, así, trazo único de un solo golpe, lo vamos a hacer, y vamos a ver si me hace ahí un. Ahí está. ¿Vale? Nos va a pintar de un color, ¿de qué color? Me da igual, azul. Ahí estoy. Y ahora esto lo convierto en un emisivo. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Pintaría un poquito el suelo, más o menos, ¿no? Pero ahora me vengo a lo que es el entorno por aquí, y empezaría a jugar un poco con la iluminación. Que si queremos que el entorno sea rojizo, así en plan Marte, ¿no? Por ejemplo. Que si. Ah, este sí que lo va a meter niebla. A ver, había un personajillo por ahí, porque eso siempre viene. Mira, ahí, no tanto.
Mira, ¿veis? Ahí tiene, ¿no? Ahí tiene un poquillo de niebla. ¿Veis, no? Cómo va el... ¡Adiós! Y por supuesto, lo que haría sería iluminar. ¿Cómo iluminar? Ya hemos visto antes, ¿no? Tampoco me voy a extender mucho, pero como una lucecita. Hola. ¿Por qué no me acuerdas? ¿Vale? Y vamos a poner una luz. Como queráis, ¿vale? Bueno, sí, es un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, le puedes bajar la anchura del fondo para que ya veis. Es como muy, muy natural. Vale, ahí lo tenemos. Y rápidamente. Rápidamente podríamos tener una nave, etcétera, etcétera, se puede subir el emisivo, etcétera, etcétera. Y ahora lo que haría, si queremos lucirlos, le podría sacar una foto como hemos visto antes, pero yo me podría también jugar al modo ghost. Creamos un modo ghost, activar el toque. Es muy gracioso, ¿vale? Pero activas, ahí va, y gira, ¿vale? Le podría hacer un vídeo de esta manera, pero también nos sirve para otra cosa que está genial, que es, por eso le llamamos modo ghost, ¿vale? Pues haces así, ¿vale? Uy, no así. Y le voy a bajar la resolución a la capa, perdona. Lucir, gracias. ¿Vale? Podríamos empezar a jugar con formas curvas o incluso si yo cojo al torno y le digo, señor torno, vamos a hacer que usted vaya más deprisa. ¿Vale? Me está yendo lentito por lo que os digo, ¿vale? Porque va con el portátil que ahora mismo no tiene mucha potencia gráfica, pero podría coger diferentes alfas. ¿Para qué me podría servir también? Voy a parar el torno que me va a dar algo. Para hacer cosas como... Y a ver si consigo que esto vaya un poquito más fino. Vamos a hacer un cráneo como los de antes, pero vamos a hacer un cráneo humano. Ahí está. Y lo voy a pintar de color blanco. ¿Vale? Entonces... ¿Por qué son en pintas un trozo de...? Ah. Incluso podríamos poner ese modo de, ya os decía, porque hay cadáveres flotando en el espacio. Pues ahí voy con mi nave y hay unas cadáveres flotando, no sé por qué. ¿Vale? Pero bueno, lo podrías hacer para hacer formas orgánicas complejas o para hacer dinámicas que fuesen como curvas. Y ya por último, y con esto un poco, si tenéis cualquier tipo de pregunta, pues me podéis hacer. ¿Vale? Pues voy a enseñar, quitando ahora las gafas. Vale, voy bien de tiempo. Os voy a poner un ejemplo práctico de esto, de cómo lo hemos usado en producción. Vale. Por ejemplo, para ilustración. Para ilustración aquí, para un proyecto en el que estamos trabajando, para una aplicación para jugar a juegos de rol online, etc. Lo primero que hicimos fue lo que llamamos thumbnail sketch y miniaturas. Hacemos la portada va a ser formato así, ¿no? Rectangular, Full HD proporcional. Y hicimos 6 miniaturas para ver un poco cuál es la que más le gustaba al cliente. Pues el cliente optó por la número 1, ¿vale? Para eso se hacen 6 variaciones rápidas, para que bueno, pues, simplemente haciendo ese trabajo, que no debería llevar mucho tiempo, pues puedan decidir sobre una idea y ya más o menos sabemos que compositivamente el tema iba a ir por aquí. ¿Ok? Bueno, igual lo he hecho muy rápido. Entonces, ¿qué hago yo? Me cargo esto en realidad virtual, la imagen de referencia, para que veáis, y... si no me mato, no. Ahora, yo lo que hice fue... Un segundito... Aquí está, ¿no? No, guardes. He perdido mi nave para siempre. Ah, vosotros, claro, lo estáis viendo por delante, ¿no? Sí, 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 haces bien entenderme, ¿eh? Es que claro, yo me meto en el programa y ya no me entero de nada. Ahora sí, ¿no? Ahora veis bien, ¿no? Vale. Ahí va. Ah, que está todo oculto aquí, ¿eh? ¿Qué le pasa a este señor? Está ahí mirando todo en el horizonte, pero no pasa nada, es que lo tengo todo oculto, ¿vale? Ahí estoy. Y lo que hice fue, pues nada, situarme un poco los elementos y buscar un poco la composición. Ya lo veis. En la miniatura, ¿veis ahí la miniatura original? Tengo aquí las referencias. Sabía que iba un poco por ahí. Y entonces, pues bueno,
fui sketchando. La verdad es que tuve muy poquito tiempo para hacer esto, ¿eh? Por eso hubiese trabajado mucho más esto, lo habría dado más detalle. Pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? Sitúo un poco los elementos de la composición, los coloco en un espacio que veo que funciona, lo ilumino. Este hombre de verdad que no aquí, la cabeza, adiós. Y tus dientes también, fuera, no me gustáis, fuera, no sé lo que es. ¿Vale? Y una vez lo tengo, le saco una foto, como os he explicado, un render que se llama. Aunque en realidad esto luego me lo llevé a ZBrush para hacer un poco de detalle, sobre todo en las manos, etcétera, etcétera. Una vez tenía ya ese detalle hecho, le saco un nuevo render, que ahora lo vais a ver en vez de realidad virtual, lo vais a ver un poco aquí. Estos son pases que saqué en el programa de 3D, ¿vale? Pero bueno, ya se ve. Este es un pase de ambient occlusion, lo que se llama. Esto es un pase de color, simplemente que te lo separa por colores para que luego tú lo puedas enmascarar fácil en digital. La silueta, ¿vale? Y iluminado. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez tenido esto hecho, pues ya me lo llevo a un programa como Photoshop, GitStudio, lo que uséis cada uno. No, esto es, ya me estoy yendo. Y, ¿vale? Y esto sería un poco, está todavía WIP, está work in progress, pero bueno, ya veis un poco el tema, ¿no? Al final, de hecho, la roca de la izquierda decidimos cambiarla por una especie de golem, porque daba como más dinamismo. ¿Cuál es? Visto un poco con perspectiva, es verdad que lo ideal hubiese sido que hubiese dado más detalle a varios de los elementos modelados, ¿vale? Pero bueno, en general funciona un poco así. La mano luego está resculpida mejor en ZBrush porque había muchas cosas que estaban pendientes de retoque. Y por último, os voy a poner un ejemplo. Esto es para ilustración y conceptual, pero os voy a poner un ejemplo para impresión 3D. Los que estáis aquí no sé si sabéis, pero ahora el tema de la impresión 3D está pegando muy, muy, muy fuerte, porque se puede comprar una máquina decente para imprimir por 200 o 300 euros. Y entonces yo lo que hice fue, pues bueno, me llevo el concepto de un cliente. No sé por qué me gustan los cascos, creo que empezaba ya por aquí, ¿no? Un segundito, que ya hay tanta cosa. Vale, tira para abajo. Ahí está. Vale, me llevo el concepto de un cliente, entonces lo que hice fue. Era una especie de Dijin, un Dijin que salía de una lámpara, ¿no? Un demonio, un genio malvado. Y. Sí, vale, es que aquí no lo veo. Es la costumbre, ¿eh? Yo cuando me pongo a trabajar en esto me olvido. De hecho, una vez me pasó que me puse las gafas, me puse a esculpir, eran las 2 y de repente me llamó mi pareja y me dice: son las 10 de la noche. Y yo, ¿cómo? Claro, te pones aquí con los cascos, te sientas en un sofá y te pones así a trabajar y se te pasan las horas y te aíslas de todo. Va. Entonces, cargando. Este pesará, ¿eh? ¿Vale? De repente dices, ¿qué es esto? Es una cabeza. ¿Vale? Pero no pasa nada, estará todo oculto. Ahí va. O no. ¡Vaya hombre! Pues se me ha quedado corrompido el archivo y solo me ha guardado la cabeza. Pues, aparte de una cabeza, había un cuerpo con una nube, pero bueno, ahora os lo enseño en el proceso más avanzado. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, pero es una pena. Porque se veía muy bien la pose, que era como muy dinámica, de un genio echándose hacia adelante, saliendo de una lámpara. Bueno, ahora os lo enseño en la fase más avanzada. Tendré que mirar en casa a ver qué pasa con el archivo, que sea. Igual ahora pasa una vez y se me ha corrompido. Bueno, no pasa nada. ¿Ok? Pero bueno, la idea era la misma. Hice el trabajo aquí y rápidamente sketché la pose, un trabajo de unas 3 horas y media, 4 como mucho. ¿Vale? Y una vez hecho, me lo llevé a ZBrush para hacer detalle fino, ¿no? De las arrugas de la cara, de detalles de las arrugas de las manos, algún retoque de lo que llamamos superficies duras, hard surfaces. Y vamos aquí, aquí para impresión, sí, no sé qué va a pasar, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poco el trabajo final, ¿vale? Sería este. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene de bueno? Pues lo mismo, vuelvo a insistir, que para buscar dinámicas de pose funciona súper bien. Por ejemplo, el humo, ¿no? Está hecho girando la muñeca, como habéis visto antes. La cara, girar un poco como es el lenguaje corporal, el brazo echado hacia adelante, etc. Luego es verdad que los renders, lo que es la iluminación final, está hecho con otros programas, ¿no? Pero lo que es, pues eso, el concept sculpting está hecho
en realidad virtual. Y luego los detalles finales de, pues, de arrugas de la cara, de arrugas de las manos, etc. Eso ya está pasado por ZBrush para hacer retoques. Así que esto es un poco lo que os venía a contar. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? No, este lo puedes exportar directamente como STL. Entonces lo exportas como STL, lo llevas a la impresora y lo puedes imprimir. De todas maneras, yo es verdad que recomendaría retocarlo en un programa como ZBrush. Sobre todo para hacer el proceso de vaciado, que para hacer algunas zonas que seguro que quieras hacer con ellas en la impresión, varía. Y es que la cosa con la impresión 3D es la siguiente. A ver si consigo explicarlo para que me entendáis. No es lo mismo que tú quieras imprimir, crear una figurita para vendérsela a alguien y que se la pueda imprimir en su casa. Esta, por ejemplo, está hecha con ese criterio. Esta me la puedo imprimir yo en casa y os la podría pasar a cualquiera y la podríais imprimir con una impresora 3D en casa. Pero esta no está preparada para hacer impresión en producción en serie. Para hacer eso, lo que se hace es, se genera una pieza como esta, una escultura, se imprime en una máquina de impresión 3D, se cura, no sé si habéis visto, ¿no? Sale con unos soportes que hay que romper, hay que limpiar, hay que jabonar, hay que tal. Bueno, hay que pasar un proceso que te lleva un buen rato, ¿no? Hay que esperar a que se seque. Entonces, como eso, entre que imprimir esta pieza me lleva 5 horas, más limpiarlo te puede llevar 40 minutos, más que luego se seque al sol, más, ¿no? O sea, hasta dentro de 10 horas tú no te puedes poner a hacer nada con esta pieza, ¿no? Entonces, lo que se hace una muy bien y luego se hace, pues como con las impresiones de toda la vida, ¿no? Se hace un molde y luego eso se hace producción en serie. Cuando se hace una figura para moldes, el problema que tienes es que veis estos espacios negativos como del humo o por ejemplo las cadenas, ¿no? Esos agujeretes que quedan en medio, eso para cosas que se vayan a producir en serie, para que puedas hacer de repente una tirada de 1000 a través de un molde, no se puede hacer así. Entonces esta figura está hecha para que la gente la pueda comprar y se la pueda imprimir en su casa, pero no se puede hacer impresión en serie. Porque hay conceptos del diseño que no pueden funcionar así, que se romperían, ¿vale? No... ¿Más preguntas? ¿Más dudas? ¿Alguien tiene alguna puntilla? ¿Alguna cosa? ¿No? Pues no tengo mucho más que contaros. Un placer haber estado aquí y nada, me podéis seguir en redes sociales si alguien apetece y gracias por venir.